Finaliza la campaña de la remolacha en la zona sur, tras algo más de dos meses de recolección en campo y molturado en la única fábrica andaluza, la de Guadalete. Sevilla y Cádiz se reparten las 7.000 hectáreas de cultivo, que este año han ofrecido un balance positivo, buena producción y gran calidad, con mayor rendimiento y polaridad superior a la campaña pasada. Aunque han disminuido las hectáreas que, totales que teníamos en, en la región, lo cierto es que ha aumentado la, la calidad y han aumentado los rendimientos, hasta el punto de que, de que nos hemos situado en, en torno a 92 toneladas eh, por hectárea, lo cual es, bueno, está bastante bien y en algunas zonas incluso ha llegado a, a, a más de 100 toneladas. Las lluvias de primavera beneficiaron al cultivo en las áreas de secano, pero algunas zonas de regadío no corrieron la misma suerte. En la zona de Lebrija, con el tema de regadío a expresión por estas lluvias, pues sí ha mermado lo que es eh, en los kilos. Hay un poco menos, hay una bajada, no muy grande, pero una bajada de kilos y aparte una bajada significativa muy grande de lo que es la polarización, que eso repercute mucho a los agricultores. Independientemente que también la zona de Lebrija, por el tema de las altas temperaturas que hemos tenido con, al principio del cultivo... En la siembra temprana, pues hemos tenido también pues, el tema de los hongos, por la alta temperatura y al tener que regatar porque es expresión, no es a pie, pues hemos tenido que resembrar. En general, la remolacha ha gozado de buena salud, pero en algunas zonas se han producido plagas y enfermedades. Los productores demandan que se permitan soluciones más eficaces para controlarlas mediante el uso de sustancias autorizadas para otros cultivos. Según en qué zona y según la temperaturas y cómo haya estado el, el, el cultivo, pues ha atacado más o menos tanto la araña como la gardama. Lo que sí es cierto es que no tenemos... Eh, Herramientas para combatir estas esta plagas. Si es cierto que llevamos pidiendo es que si hay materias activas que, que se utilizan para otros cultivos, porque para, para la remolacha nos vemos sin herramientas ninguna. Si valen para un cultivo porque no valen para otro. Por ejemplo, para algodón o para tomate y porque para la remolacha pues no las tenemos. El sector destaca su carácter innovador y una excelente coordinación que ha redundado en beneficio de todos. El único cliente es, es Azucarera. Y aunque podría parecer que eso es una herramienta, digamos, que podría a lo mejor perjudicar a los agricultores, puesto que es el único comprador, lo cierto es que Azucarera, que tiene precisamente en Jerez de la Frontera, aquí en Andalucía, la, su principal factoría, pues la, es la principal interesada en que, en que al agricultor le sea atractivo eh, sembrar remolache. Para la próxima campaña, Azucarera ofrece interesantes propuestas como la compra de semillas con mejor rendimiento y el pago anticipado, que supondrá un alivio económico para los productores. La industria se ha comprometido con estos agricultores que al final, mientras que sembramos, hasta que no recolectamos el primer dinero, pues vamos un poco casi a lo justo o casi con el pie a arriba. Entonces, pues me ha considerado de dar un anticipo en la zona de secano de 500 euros y de 1.000 euros en la zona de regadío a todo el agricultor que tenga ya su cultivo ya puesto en, y hecho en, en el campo. Bueno, en diciembre, a finales de diciembre, todo el mundo que asal, se puede acoger a, esto, a este anticipo. Mejoras que se unen a las incorporadas en los últimos años, como la liquidación de las coronas, que incrementan la producción en un 10%, o las ayudas de la PAC. Entre los retos se plantean mejorar los costes, ganar precio y aumentar la superficie. La fábrica de azucarera en Jerez es la más importante de España y, además de, bueno, pues de, de generar energía y de, y de aprovechar todos sus productos de, de la remolacha, tiene capacidad para para una producción teórica de, bueno, de lo que serían unas 10.000 hectáreas de, de superficie en Andalucía. ¿no? Estamos todavía, eh, hay margen digamos y recorrido para que a los actualmente 900 remolacheros que tenemos pues, que se puedan unir, unir todavía más. ¿no? La desaparición de las cuotas de producción a partir de octubre plantea para muchos un horizonte de incertidumbre consideran que la liberalización pone en riesgo las garantías conseguidas y que obligará a cada territorio a defender sus intereses sin reglas establecidas se liberaliza el mercado y esto es pues a mayor postor entonces esto se va a desligar mucho porque eh, independientemente que nosotros los agricultores parece que somos los que menos tenemos que ver con los precios cuando deberíamos que tener eh, mayor voz a la hora de poner nuestro precio a nuestro trabajo, pues esto se lo va a llevar más, al mejor postor y esto va a hacer la ruina no solo en este en, esta, en este cultivo que es la remolacha, sino en todo cultivo que se liberalice. Para otros, sin embargo, será un cambio que puede suponer mejores expectativas. La desaparición de las cuotas, entendemos que puede favorecer a a países como a regiones como Andalucía que bueno, que climatológicamente son excelentes, digamos, para la producción de, de romacha y de unas condiciones muy buenas. Y, como digo, además pues, ten, tienen una tenemos la, muchas facilidades desde el punto de vista logístico, por la cercanía de, de, la, de la fábrica, porque también digamos el transporte lo, lo, lo facilita la industria y, bueno, y entendemos que, que lejos de ser un inconveniente va a ser una, una oportunidad cambios que suponen un horizonte nuevo para la remolacha, un cultivo clave en Andalucía que aporta riqueza y empleo al medio rural y un sector que es un ejemplo de unión y organización.